¿Qué tal, amigos? Buenos días. A esta hora de la mañana nos encontramos en el centro de la ciudad, justamente con el gobernador de la provincia de Esmeraldas, el coronel en estado pasivo, Huitrón. Javier Huitrón, quien está pues prácticamente haciendo un recorrido en la ciudad de Esmeraldas para verificar el estado de los comerciantes, sobre todo en el tema de seguridad. Bienvenido, coronel. Sí, muchas gracias. Estamos recorriendo los diferentes locales comerciales. Estamos recorriendo las calles con la finalidad de escucharle al pueblo, de ver sus necesidades, de ver sus inquietudes, de ver qué es lo que pasa, porque no hay mejor manera que conocer a la gente en territorio. No hay mejor manera que conocer los sentimientos, los deseos y las necesidades de nuestra población. Estamos en eso, trabajando, estamos viendo y tomando nota de todo lo que las necesidades de nuestro pueblo. ¿Cuáles son lo que le ha comentado el pueblo, sobre todo los comerciantes que están apostados en la Bolívar? Bueno, primeramente agradecen que la paz está regresando acá a Esmeraldas, que la tranquilidad y el bienestar está regresando. Y ya están aperturando sus locales comerciales y existe confianza, pero sin embargo nosotros con nuestras fuerzas del orden estamos metiendo más presión, más mano firme a la delincuencia, y eso es lo importante. Es decir, no hemos retrocedido ni lo vamos a hacer, estamos avanzando con pasos agigantados hacia adelante, les tenemos acorralados a las organizaciones criminales, les tenemos acorralados a los terroristas, lo estamos demostrando. Estamos recibiendo la confianza de la comunidad, están llamando al 131, que es importante mencionarlo, que de esta manera nosotros recopilamos la información, la analizamos y estamos interviniendo. Estamos haciendo ingresos, estamos haciendo allanamientos todos los días a los diferentes domicilios donde presuntamente se encuentran los delincuentes, en casas de ellos mismos, de sus familiares, de conocidos, de amigos. Eso es bueno saberlo. De esta manera nosotros estamos dando resultados. Es decir, nuestras fuentes de inteligencia, nuestras fuentes de información, ya no solamente es la Policía Nacional, que vestidos de civil salen a sacar información en las calles, sino también ahora es el pueblo. Unidos somos más. Estamos trabajando con mucha fuerza, gracias a la confianza del pueblo esmeraldeño. El pueblo esmeraldeño ya perdió el miedo a los delincuentes, y eso hay que mencionarlo. Y con eso nos permite a nosotros poderlos ubicar, localizar y desarticular. Bueno, en todo caso, coronel, ¿cuál es la orden que tienen los uniformados, sobre todo en el casco comercial y en los lugares turísticos de Esmeraldas? La Policía Nacional está trabajando con las Fuerzas Armadas, de tal manera que, como le mencioné anteriormente, estamos ubicando, estamos articulando, y sobre todo han dado paso atrás muchísimos delincuentes. Tenemos que el 90% de la delincuencia que teníamos hasta hace unos días atrás prácticamente ha desaparecido. Y eso es importante mencionar. Coronel, se nos viene, está cerca un feriado. En otras provincias ya se ha prácticamente suspendido. ¿Cómo está el tema de Esmeraldas? ¿Este feriado de carnaval se suspendrá? ¿O cómo van a sociabilizar ustedes para poder? Así es. Estamos coordinando con Quito. Vamos a ver qué disposición tenemos. Nosotros les presentaremos el análisis de que la delincuencia acá prácticamente no ha desaparecido, pero lo está haciendo. Vamos a ver qué disposiciones recibimos, pero la recomendación es que puede haber el feriado acá con normalidad. Tenemos una ciudad tranquila, tenemos una provincia tranquila hasta el momento, y es lo que realmente importa. Tenemos la confianza de las personas, están saliendo, están caminando, están riéndose, están recobrando su libertad. Estaban encerrados en cuatro paredes, como una jaula, en sus domicilios, y eso no lo vamos a permitir. Como retomamos el control a través de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, hay que levantar el ánimo, hay que levantar el espíritu, hablar de cosas positivas, transmitir cosas positivas y trabajar para que se produzcan situaciones positivas también. En el tema de las cárceles, ¿cómo está el tema de la cárcel de Esmeraldas? Está todo tranquilo, la gente especula muchas situaciones. Y aquí el llamado también pues a que se informe por canales oficiales, coronel. Así es, lo que trabajamos como Estado es por el bien común. Y si por buscar el bien común buscamos la seguridad y el bienestar de una población, tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios y suficientes para desarticular lo que estaba pasando en las cárceles. Desde las cárceles se dirigían las operaciones criminales, desde las cárceles se direccionaban asesinatos, se direccionaban muertes violentas, que es lo mismo, se direccionaban extorsiones, es decir, se trabajaba como un centro de operaciones desde la cárcel. Eso se ha desarticulado, por lo tanto también esto es lo que podemos observar, el bienestar aquí afuera en la comunidad, eso también es producto de lo que se intervino en la cárcel, y hay que mencionar, el Estado retomó el control. Bueno, finalmente, ¿qué decirle a los esmeraldeños, coronel? A los esmeraldeños, que sigamos hablando cosas positivas, que sigamos trabajando para seguir construyendo un mejor Esmeraldas, y es lo que realmente todos estamos comprometidos. Seguir trabajando en equipo, seguir remando hacia el mismo objetivo, es buscar la paz, el bienestar, la tranquilidad de todos los esmeraldeños.
Listo, gracias a la intervención esta mañana con el coronel Javier Buitrón, quien se encuentra pues en territorio, en el centro de la ciudad, tratando de dialogar con los comerciantes de la Bolívar y de algunos sectores de acá de la provincia verde. Sin más que decir, amigos, nos volveremos a conectar si la noticia así lo requiere.